Hola, Blojocio. Buenas noches. Ya hemos terminado la primera jornada de la Tokyo Game Show. Estamos muy agotados, ha sido un día bastante duro. Y bueno, las primeras experiencias que tenemos sobre la feria son muy positivas. En un principio ya habíamos comentado que veníamos a aprender y ver un poquito cómo estaba el mercado, pero hemos descubierto que bueno, oye, que están bastante interesados en los productos que tenemos. Y hemos hecho bastantes contactos, así que bastante ilusionados con el primer día. Todavía nos quedan dos por delante para hacer negocios y la pena es que no he podido disfrutar de la feria como me hubiera gustado a nivel de usuario. Apenas he podido ver un tercio de ella y lo poco que he visto, la verdad es que tiene una pinta muy, muy buena. Tengo que echarle mano a la PS Vita, a unos cuantos juegos de Capcom que he visto por ahí que tenemos enfrente. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Tengo que probarlos antes del sábado porque el sábado ya se abrirá al público y me han comentado que es el auténtico infierno ese. Y nada, bueno, la verdad es que una experiencia muy buena. Nosotros tenemos un pequeño stand que ha montado el ICEX en el que estamos ahí pues con Bitune, Digital Legends, Piro Studios, bueno, las grandes compañías de videojuegos españolas. Y bueno, lo tenemos como base para todo el tema de reuniones que nos están concertando y estamos realizando. Y la experiencia, pues bueno, ya como comentaba, bastante positiva a nivel empresarial. Y mañana ya si saco un ratín intentaré disfrutar más de ella en vivo, ya toqueteando todos los juegos y disfrutándola un poco. Como curiosidad, bueno, al acabar la feria nos han invitado a la post-inauguración, una especie de fiestecilla que han montado con pues, desarrolladores y gente que estaba ahí. Y bueno, hemos conocido también un montón de empresas relacionadas entre picoteo y algo para beber. La verdad es que ha sido un ambiente bastante divertido y es realmente donde la gente pues, se suelta un poquito más y disfruta de la feria. Y nada, pues mañana intentaré daros un poquito más de información acerca de los juegos que están sacando y a ver si puedo grabar algunas partidas ya in-game para que podáis verlo. El problema es que está casi prohibido, bueno, está prohibido en casi todos los sitios sacar fotos y cada vez que lanzo una se me lanzan casi al cuello para que no siga. Así que nada, con el zoom intentaré cazar algo decente para que podáis tener cosas chulas. Bueno, pues buenas noches y que disfrutéis. Un saludo.